Ok, contexto. En el día de hoy voy a demostrarles el por qué YouTube Shorts es muy raro. Por cierto, estoy usando cámara. Ya después de... ayer. Hoy vamos a reaccionar a Por esto odio YouTube Shorts. Ya tengo como 5 meses sin subir otro video y veo que les gusta mucho, así que vamos a ver YouTube Shorts. Empezamos. Todo es aleatorio en esto, pero ya les digo que son cosas raras. ¿Qué es ese audio? A ver, esto se ve interesante. Ah, no. Adultos siendo niños, no, no puedo, es mi debilidad. Punk. Que abrí los ojos y estaba una señora bailando de la nada. Raro, pero no tan raro de los que... No es del más raro que he visto hasta ahora. Bien, está bien. ¡Este perro! ¡Siempre lamentando! ¿Qué? ¡Y nunca ladra, vos! Mi hermano siempre me gana los juegos de disparo, así que... Está interesante. Ese es un juego que probablemente yo jugaría, pero no me esperaba que le volara pasar eso al perro. No, esto es raro. Por favor, que no termine nada raro. Por favor. We need a wall. Necesito un hoyo. Se fue a la esquina. Wow, me abrió la mente. Le digo a mi hermana que baile, jaja. A ver. Que baile, que... Bailó bien. Bien, bien. ¿Para qué me burlo? Yo bailaría peor. La verdad. ¿Sale de aquí esto? Amigo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, yo estaba viendo un comercial de un chocolate. No la entendería. Este tipo anima muy bien, ¿eh? Bien, contenido God, por fin, contenido God. Veamos el siguiente, igual de God. ¿Qué es esto? Un lobo sin Mewin. A ver. ¿Por qué le aventó a su madre eso? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es? Ok, este es todo bueno. Este me dio risa, ¿sabes? De qué mamada estoy viendo. Eso bueno. 5 imágenes muy turbias. Este de aquí es plancton hecho con crochet. Todo está bien por enfrente, pero hay un cambio muy drástico en la parte de atrás. ¿De qué hablas? Yo no veo nada raro, yo lo veo normal. Yo el de la serie lo recuerdo incluso un poquito más. Un poco más culón, la verdad. De hecho... esperen, dejen, recojo algo. Se me olvidó algo, esperen. Don Cangrejo, estoy enamorada de usted. Yo también. Vamos a ver cine. Esponja. Bésame más rico, Don Cangrejo. Bob Esponja encontró el amor en los brazos de su jefe. Qué bonito. 6 meses después... Amorcito, estás bebiendo otra vez. Cállate, puta. Estoy con mi cerveza. Wow, pero ¿por qué le decía así? Pobrecito. Siempre es lo mismo contigo. Eres un borracho de mierda. ¡Que te calles! No, qué triste historia, Me gustaría ver la continuación, la verdad, siendo sincero. Like y 2 likes y vemos la parte 2. Dos. Este sí tengo miedo que sea algo raro. Esperen, dejen ver. ¿En serio? Porque tú ya estás muy caliente. Esta toalla se calentará rápido. Dios mío, siento que voy a morir. No, ah, no, que... tiene fiebre. Cuando te resfrías, la soledad te pone nervioso, ¿verdad? Así que está bien que te mimen un poco. El gato. ¿Qué fue ese gato de la nada? Me estoy asqueando. Cars, escena eliminada. Oh, Dios. Sí, mira, se nota que está hecha... que es una escena de Cars, ¿eh? Se nota. Y hay erótica. Rayo McQueen adelanta a Roberto Virgolín. Soy el más rápido. No lo eres tanto como yo, papu. ¿Ah? ¿Por qué a Sonic? ¿Por qué? ¿Por qué a Sonic? ¿Por qué? Hay tantos personajes rápidos en el mundo. Hay, o pudo haber puesto otro carro, o pudo haber un avión. Parece que dos grandes de la velocidad se ven las caras. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Rayo acaba de atropellar a una caca de forma erótico festiva y no para de dar saltos. Parece que Rayo se posiciona el primero. ¿Quién ganará? Rayo McQueen una vez más el número 1. ¿Qué creatividad tiene esta gente para hacer este tipo de contenido? ¡Wow! No sé. Oh, tengo mucha hambre, papu, dame comidito. Oh, tengo mucha hambre. ¿Qué acabo de ver? ¿Qué fue? Pero mira, está bien. No, no, me dio gracia, está bien. El Suarin vistiéndose para hacer streams. El Suarin. ¡No, güey! ¡Es el Suarin! Es el Suarin. Popni bailando cumbia, pero con pantalla verde. Ya puedes dejar de bailar cumbia, Popni. ¿Popni? Popni, ya puedes dejar de bailar. Oh, perdón. Me gusta mucho esta canción. ¿Oye la voz original? No, un edit de Gacha no. Este tipo de edits los reconoces cuando son raros. 4 años después, pues vamos a ver qué concluye esta triste historia. ¿Qué? La hizo soldada. Le hizo un soldado y ya. ¿Qué? Y esa es tu triste historia desgarradora y ya. No, no, violencia intrafamiliar, no güey. Contado con gachas. Lo había dicho de broma. Hostia, ¿imaginas que esta persona que hizo este edit está contando su historia pero con Gacha Life y nosotros tal vez burlándonos? What the fuck? Y llegó Dios. Hermano, ¿y esta historia toda trágica? ¿Y el edit? No. ¿Qué fue? ¡Hala! ¿Y este edit todo bien hecho de Gacha Life? Mira, parece broma, pero de los mejores edits que he visto, de manera no irónica, de Gacha Life. O sea, como que también XD y tal. Pero sí es como de ¡ah, la mierda! Todo súper bien editado. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo acá? ¿Qué estoy viendo ahí abajo? ¿Qué es eso? ¿Qué es esta mierda? Como que el truco de esta gente es agarrar un video que ya exista, y traducirlo a algo que sea como que llamativo para niños, ¿sabes? Como Minecraft, Poppy Playtime, Digital Circus, ¿no? Como que ese es el truco, ¿no? Mandarlo a animar y subirlo con una música de... con dubstep de fondo y eso se hace viral. Y como que así lo hacen seguido y les funciona bastante. Hola, soy Kinger y anteriormente yo me llamaba... ¿Qué? ¿What? ¿Qué fue eso? Por favor, Duolingo, yo me aprendí el abecedario en inglés. Déjame ver a mi familia. Claro que te la mostraré. Ven conmigo un momento. Pero te faltó el francés. ¡No! Ok. Vaporio, ¿puedes hablar? Sí, sí puedo hablar, no me hagas daño, por favor. No te preocupes, Vaporio. En mi ciudad natal, Pueblo Paleta, me enseñaron que uno nunca tiene que hacerle daño a un Pokémon. Sí, gracias, Ash. Ya, me rindo. Ya, aquí termina el video. Espero les haya gustado. Si quieren que no me vuelvas a aparecer por otros 6 meses sin este tipo de video... o tal vez sí, no sé qué sea mejor para mí. Déjenme un me gusta y coméntenme algo. Realmente eso apoya bastante el video y me hace saber que les gustó el video. También los invito a que vengan a Twitch, donde estoy con toda esta gente que están viendo aquí arriba, que se las pasa acá en mis streams. Entonces, twitch.tv/Bayón. Los espero por acá. Chao. Pero no estamos en mi ciudad natal, Vaporio. ¿Qué fue? Ahora sí, ahí termina ya.